a todos los asistentes y bienvenidos al primer encuentro de música cofrade Villa de Mengíbar que celebramos en este auditorio. Ya suenan sones de pasión, ya huele incienso y ya se siente que la Semana Santa está a la vuelta de la esquina. Tan solo quedan escasos días para que lo que esta tarde vamos a vivir lo podamos disfrutar por las calles de nuestros pueblos y ciudades. Las bandas que esta tarde nos acompañan han puesto todo su empeño durante el año para poder ofrecernos hoy y durante los próximos días de Semana Santa la máxima expresión de la música en estas fechas, sus marchas cofrades y procesionales. Esta tarde veremos el esfuerzo que cuatro bandas de nuestra geografía han realizado para llegar a ser lo que son hoy. Estamos hablando de la agrupación musical La Anunciación de Torre del Campo, la banda de cornetas y tambores Nuestra Señora de los Dolores del Rosario de Baeza, la agrupación musical Nuestra Señora de la Soledad y Santo Sepulcro de Villanueva de los Infantes, Ciudad Real. Y la agrupación musical Santísimo Cristo de la Expiración de Bailén. Pero antes de comenzar, me gustaría invitar a nuestro alcalde, don Gil Beltrán, a que subiera a este escenario y nos dedicara unas palabras. Un fuerte aplauso para él. Buenas tardes, bienvenidos. Mis palabras muy cortas y breves para que dé comienzo a la mayor rapidez posible este acto. Breve y en primer lugar darle las gracias y la bienvenida a estas cuatro bandas que han hecho posible este pasacalle, que nos han deleitado con esas marchas cofrades y que yo espero pasen, aunque unos pocos minutos en nuestro pueblo, que lo disfruten y que se lleven un grato recuerdo de Mengíbar. En segundo lugar, como no puede ser de otra forma, darle las gracias a nuestra concejala de Educación y Cultura, a la Comisión y a todas las personas que han hecho posible que se pueda realizar este acto en los prolegómenos de la Semana Santa. Así que, bienvenidos todos y por mí que puede comenzar el certamen cuando creamos oportuno. La concejala de Educación y Cultura tiene la palabra. Señor alcalde, señor Antonio Almazán, secretario de PRODECAN, Asociación para el Desarrollo de la Campiña Norte de Jaén, la cual colabora este año y por primera vez como iniciativa, espero que se convierta en un referente comarcal para otras bandas y gracias por vuestro apoyo mostrado. Presidente de banda invitada, asistente a este evento, gracias a todos y bienvenidos. Nos encontramos en Cuaresma y ya llega nuestra ansiada Semana Santa. Los pasos procesionales salen a la calle. Y qué mejor acompañamiento que una banda de cornetes y tambores, una agrupación musical o una banda de palio. Ahora y hoy es el momento de ellas, de las que están trabajando, ensayando, esforzándose, pasando frío los 365 días del año y solo para lucirse en contadas ocasiones, como la de hoy y sobre todo en la Semana Santa. Los certámenes son para ellas ese momento, y la Semana Santa, el sentimiento de acompañar a su paso, y en otros casos, de sacar un dinero extra, que normalmente está ya invertido en instrumentos, en trajes o en materiales. Por todo ello, quiero lanzar hoy una lanza en favor de las que considero que son la eterna olvidada, por sentirme dentro de este mundillo desde hace ya más de 10 años. Como dato, diré que somos la provincia con mayor número de bandas, y hoy se demostrará, porque qué sería una imagen cuando de pronto sale y la granadera humilde de las castañuelas de un tambor empieza a sonar, los labios agrietados uniéndose a un instrumento de viento
y los dedos húmedos tocando con sus palillos. Ahí empieza este maravilloso mundo de la música cofrade. Enorme calidad y convivencia entre bandas, la de hoy, como la agrupación musical de la Anunciación de Torre del Campo, con solo 3 años de vida. La banda de cornetas y tambores Nuestra Señora de los Dolores del Rosario de Baeza, que tendrá el gusto de procesionar con Nuestro Señor de la Lluvia el Miércoles Santo. La agrupación musical Santísimo Cristo de la Aspiración de Bailén, donde existen componentes de Mengíbar y ha vuelto a refundarse. Y finalmente, la agrupación musical Nuestra Señora de la Soledad y Santo Sepulcro, nuestra invitada especial de Villanueva del Infante de Ciudad Real. Porque son especiales, porque los considero como si fueran de mi familia. Muchas gracias, amigo Emilio, que tanto nos habéis ayudado. Hoy quiero recordar una frase que dices tú mucho, que es: somos lo que somos porque quienes nos hacen. Hoy se comprobará y lo demostraréis. A todas ellas, gracias por venir. Que tengáis esta Semana Santa mucha suerte y muchos logros personales, porque al final la satisfacción es lo que queda. Y que hagáis vibrar a este auditorio por primera vez como nunca se ha escuchado, porque es la primera vez que van a venir bandas aquí a tocar. Muchas gracias y feliz Semana Santa. Secretario de Prodecan, que os va a dedicar unas palabras. Buenas tardes, amigos y amigas. Alcalde, presidente de Mengíbar, muchas gracias por acogernos como tú sabes hacerlo y como el pueblo de Mengíbar sabe hacerlo, de verdad, de corazón. Dentro de unos días dará comienzo nuestra Semana Santa, la conmemoración anual cristiana de la pasión, muerte y resurrección de Jesús de Nazaret. La religiosidad con la que se vive en estos días de pasión tiene tanto que ver con la fe cristiana como con la tradición legada por nuestros mayores y con nuestra propia historia y cultura. Nadie que haya vivido durante años ha podido abstraerse a lo que significa la Semana Santa, independientemente de su fe o de la práctica que haga de su religiosidad. La Semana Santa supone una conjunción perfecta de tradición, fe, solidaridad, hermandad y arte. Una simbiosis única que ha permitido que, pese a la evolución de la sociedad, se haya mantenido el espíritu con el que las primeras cofradías nacieron, al amparo de las hermandades penitenciales. Gracias a esa nuestra inequívoca de tradición y cultura, hemos logrado que pervivan nuestros actos semanasanteros y que cada año se recuperen algunos nuevos. Por todo ello, muchísimas personas nos visitan cada año y pueden ver cómo el pueblo de Mengíbar vive realmente estas jornadas como fechas excepcionales del calendario. No quiero ni debo resaltar ninguno de los actos que se desarrollan en nuestra Semana Santa, porque creo sinceramente que todos ellos son reseñables por el sentimiento con el que los viven los miembros de las cofradías. Pero sí quiero felicitar especialmente a los y las componentes de las bandas de cornetas y tambores procesionales que con su antonomasia están presentes en la historia de la Semana Santa y no siempre son valoradas en su justa medida. Cierto es que los mejores intérpretes de ellas no tienen por qué haber cursado estudios superiores en un conservatorio, ni ser catedráticos para tener un dominio brillante. Es suficiente contar con la experiencia necesaria y las cualidades innatas para sacarle un sonido puro y espectacular, digno de nuestra admiración, a pesar de situarse en un plano demasiado lejano de las mentes intelectuales de la música, y en especial la procesional. En concreto, las bandas de cornetas y tambores tienen un capital importante en la historia musical de nuestra Semana Santa. Su existencia engarza en el ámbito castrense, como otros muchos aspectos de la música procesional, cuando en 1828 y por entonces bandas de tambores decidieron sustituir y meter
cornetas entre ellas, configurando pues lo que denominamos hoy en día bandas de tambores y cornetas. Sin duda serán muchos los proyectos, los actos y las procesiones donde estas bandas participan, seguro, pero no todos son los actos musicales. Detrás hay un trabajo diario, sacrificio y esfuerzo de las personas que integran estas bandas y que tienen en muchos casos un sentido claramente social, de integración y solidaridad con diversas causas. Las bandas de cornetas y tambores son, por tanto, una parte importante del patrimonio cultural y musical de nuestra Semana Santa. Y desde aquí quisiera transmitir mi agradecimiento personal y a su contribución a este legado cultural y mi admiración a todos y cada uno de los componentes. Muchísimas gracias y que la Semana Santa, esta en particular, con las causas que están pasando, que sean motivo de concordia entre los pueblos. Muchas gracias. Bien, y por fin comienza el encuentro musical. La primera banda es la agrupación musical La Anunciación. Fue fundada por José Ángel Rubio, Manuel Colmenero y Juan Ramón Morán, tres jóvenes amantes de la música cofrade, en el seno de la Hermandad de la Anunciación de Jesús Resucitado y María Santísima de la Paz de Torre del Campo, en enero del 2009. En su origen se pensó en formar una banda de cornetas y tambores, pero finalmente se decidió que una agrupación musical sería más conveniente para acompañar a la imagen titular de la cofradía. En marzo de 2009 comienzan los ensayos bajo la dirección musical de don Manuel Contreras Garrido, teniendo que dejar este el cargo en abril de 2010 para cogerlo don José Manuel Sánchez Molero. Apadrinado por la agrupación musical Nuestro Padre Cautivo de Alcaudete y hermanados con la agrupación musical Nuestro Padre Jesús de la Pasión Despojado de Jaén, han recorrido numerosos pueblos y realizado muchas actuaciones. En la actualidad cuentan con 60 componentes. Su estilo musical se basa en marchas de estilo clásico y de nuevas composiciones de autores de gran prestigio de nuestro panorama musical. Esta tarde nos van a interpretar Reo de Muerte, Ángeles en tu Clemencia, Amanecer en Triana y Costaleros del Amor. Un fuerte aplauso.
Esta banda nace a principios de junio de 2010 en el seno de la Hermandad del Cristo de la Humildad y Nuestra Señora de los Dolores del Rosario de Baeza. Después de muchos sacrificios y con todo el apoyo de su cofradía, comenzaron los ensayos bajo la dirección musical de don Francisco Poza Palomares, siendo apenas unos 35 chavales. Con tan solo un año de vida, han acompañado a hermandades como la del Santísimo Cristo de la Misericordia de Huelca Lovera, Nuestro Padre Jesús Resucitado de Baeza o Nuestra Señora del Alcázar, patrona de Baeza. Pero sin duda, su fecha más señalada podríamos decir que fue el día 12 de noviembre de 2011, en la que tuvieron el honor de participar en la segunda muestra de arte cofrade a nivel andaluz celebrada en Jaén, en Arcón. También tenemos el honor de la Semana Santa de Mengíbar de 2012, que actuarán, como ha dicho la concejala, con la cofradía de Nuestro Señor de la Lluvia. A día de hoy, esta banda tiene 60 componentes y cuenta con un repertorio de unas 20 composiciones aproximadamente, entre las cuales podemos destacar marchas como La Pasión, Pena de Triana, Amor Mío, Injusta Condena o A Esta Es. Hoy van a interpretar Amor Mío, Sagrada Corona, A Esta Es y La Pasión. Recibámosle con un fuerte aplauso. Thank you.
Gracias.